Señoras y señores, porque ustedes lo pidieron, está de regreso la Maca Cocina. Y hay retos, niñas, es que a ustedes les encanta hundirse. Y en la cocina, bueno, pues todavía más. Así que digas cómo nos encanta, te encanta hundirnos, chulo. No, chuladas, porque el día de hoy va a estar en sus manos, precisamente en sus manos, hacer esculturas, hacer obras de arte con verduras que evidentemente no se van a desperdiciar. No empieces. Don Pepino. ¿Qué? ¿Ya sabes qué? No sabes lo que pasa. Calma, Choco, calma. Ahí les va las verduras que las niñas van a utilizar. Está el brócoli, el pepino, el apio, la zanahoria, la calabaza, la papa y las zanahorias baby. Pero no tenemos que usarlo todo, ¿va? Pueden usarlo todo, pueden usar dos, pueden usar tres. Lo que ustedes les da tiempo, van a tener solamente dos minutos para hacer la creación. Pues que les salga como de su mente. ¿Cuánto tiempo nos das? Así que espérense, les voy a dar dos minutos. Comenzamos el tiempo a partir de ahora. Comenzamos sus dos minutos, muchachas. Empiecen a meter creatividad. Tienen para poder unir sus piezas, si así lo requieren, queso crema y también crema de cacahuate. Esto les va a ayudar a hacer pues, como el pegamento de sus verduras y que esto se vea bonito. Recuerden que deben de tener inspiración. ¿En quién se inspiran? Shanique, ¿en quién te inspirarías el día de hoy? En la temporada. Ya sabes que yo estoy siempre a la vanguardia. ¿No te inspirarías en el Mau? No, el Mau está en mi corazón todos los días. Ay, no, eso es muy bonito. Vean nada más aquí Shanique cómo va avanzando. De plano, ella agarró la calabaza. ¿Alguna sorpresa nos va a tener con la calabaza? Así es. Me pone nerviosa, chef. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Lo que queramos o lo que quieras? Paulina, ¿en quién te inspiras para esta figura que estás haciendo? No me digas todavía el concepto. ¿En quién te inspiras? Yo me estoy inspirando... En el guapo. La verdad, sí. Ah, ¿en quién te inspiras? En serio, Paulina. Me estoy inspirando en la vida, en el amor, en toda la gente que nos 60 ve. Segundos les quedan, apúrense. No. Choco, ¿en quién te inspiras? En tus niños, yo seguramente. En mis hijos, ay, claro, qué madre tan ejemplar. No entiendo un poco, es un arte abstracto el tuyo. Es un pez. Ah, ¿no ves las escamas? Bendito sea Dios. Es Nemo. ¿No estás viendo a Muy Nemo? Muy bien, sígale poniendo. Por acá, ¿acaso? Amaranta. Está clarísimo. ¿Quién se inspira usted? Ay, en una prima. Ay, ¿por qué en una prima? Una prima que es bien ratona. ¿Y qué tiene que ver el brócoli con la prima? Este es el cuerpo del ratón. Ay, pensé que de la prima. Mira, ahí vas viendo el animalillo. Sí, no, es una cosa demasiado. Pero hubieras cortado un poquito, pero ¿verdad? Le iba a poner a... No, no. Niñas, les quedan 23 segundos. ¿Cómo crees? 23 segundos para terminar. Cuando yo diga se acabó el tiempo, alzan las manos, tipo Masterchef, ¿ok? Síguele, Paulina, síguele. Okay. Les quedan... Me ayudan aquí en el foro a contar los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arriba las manos, estoy Paulina. Estoy parando mi muñequito para que lo vean parado. Ya, Amaranta, ya no se puede. Ahí está. Ya no se puede. Estás como la hermana Flor. Ok, perfecto. Aquí ven ustedes las creaciones. Vamos a empezar acá. El mío es tridimensional. Es una calabaza de Halloween. Aquí, como pueden ver, es el pelo. Qué bonito. Su bella sonrisa, su cuerpo en sí, su rostro. Y bueno, pues esto es por el día de Halloween, ¿no? Que de ya, Día de Muertos también. Que ya está más perfecto, pronto. Ahí está. Hasta pelito le puse. Hasta pelito le puse. Un afro muy coqueto. Qué bárbara, claro, es. Que sí. Por acá, Paulina, este explícanos. Este es el guapo vestido de pepino y calabaza. Le va a encantar en su oficina saberlo. Le va a encantar con un bastón de apio para la época de Halloween. Ok. ¿Qué? ¿Eso es todo? Está creativísimo. Oye, lo pusiste bueno. Es el guapo, enorme, así, con una nariz. No, con una nariz de brócoli. Que quisieses morder. Ah, ya, no lo muevas, no lo muevas, ahí está. Perfecto. Acá, Choco. Acá, el mío es una tortuga. ¿Qué es esto? Es una tortuga. Una tortuga. Ya le cambiaste, era pescado, ¿no? Pero es que parece, no, ¿qué parece más? Lo que usted crea en su casa es que parece más. Es una cosa demasiado abstracta. Entonces, ¿no para ti es abstracto, ¿es el productor? ¿Una tortuga? Algo marítimo. Algo marino. Algo marino, perfecto. Yo dije, claro. ¿Cómo que qué son pepinos? Un pez tortuga. Pez tortuga, qué maravilla. Te van a estar amando en la semana, ¿verdad? Pero bueno, a ver, por acá, Amaranta. Yo aquí les tengo lo que viene siendo un ratón. ¿Sí? Es un alebrije. Fui a ver los alebrijes a Reforma. Ajá. Y la verdad, mire usted en la pantalla cómo se ve el ratón. Con sus bigotes, sus patitas. ¿Y qué es su esto? Cuerpecito. El cuerpecito. ¿Qué es ese tronco? Comió algo transgénico. Mira, ahí le va, mira. Vayan viendo cómo va dando vuelta el animalillo. Tiene su caparazón. Sí, está padre. Sus patitas que van volando. ¿Y eso qué es?
Ese es un, bueno, luego te digo. Está en es la bola. Es macho. Ay, Dios de mi vida, okay. Es macho. Pero bien qué macho. Perro. Y aquí tiene sus orejas de conejo. Es un alebrije que viene siendo con su caparazón y además se llama Tommy. Ah, ¡ay, me pusiste nombre! Claro que sí. Ay, muy Dios, bien. Esto me asusta que le ponga nombre. Oigan, yo no sé, pero yo considero que está entre Shanique y Amaranta. ¡Ay, no, guapo! No, guay. Sí. Tu guapo te quedó muy bien. Esto es cierto, ciencia me han servido. Te quedó muy de cuatro pesos. Que decida la gente. Sí, que decida la gente, ¿les parece? Que decida la gente. ¿Podemos que decida el público? Porque Héctor Navarro está comprado. Les recordamos que aquí está. Está entre Shanique y Amaranta. Shanique y Amaranta. Ustedes deciden en Twitter.